Hola chicas, bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo maquillaje juvenil y esta vez mi modelo es mi prima de 15 años. Así que vamos a empezar este maquillaje haciéndole las cejas. Yo solamente lo que hice fue rellenar las cejas con el Dark Brown de Anastasia. Y con una brocha pequeña fui dándole un poquito de... solamente prácticamente rellenando nada más los espacios sin salir de la forma de su ceja. Luego estoy utilizando este Brow Lash EX. Este de aquí me permite rellenar unos espacios que hay vacíos. Por ejemplo, si es que en algunas zonas no tienes pelitos, lo puedes rellenar con este delineador. ¿Y para qué me gustó? Porque hace las cejas un poco más naturales. Estoy utilizando también este primer para su rostro, para que, bueno, tenga un mejor acabado en la piel y le pueda durar bastante tiempo. Luego estoy utilizando este de Lure Cosmetic. Estoy utilizando este para los poros, para que tenga mejor acabado en el rostro. Luego de base estoy utilizando el de Lure Cosmetic y el de MAC. Y también utilicé un poquito de este colágeno para que quede su piel así también bien hidratada. Utilicé un poco de este corrector de Kate para taparle solamente un poco las partecitas oscuras. Eso fue lo único que hice. No le puse contorno ni nada de eso porque la verdad sentí que no hacía falta, ya que su piel de ella es muy joven y creo que no necesita mucho maquillaje para poder resaltar su belleza. Luego estoy utilizando un polvo suelto para que pueda hacer su trabajo. Así que así de esta manera también nos va a durar un poquito más tiempo. Y mientras eso vamos a ir, empezamos con los ojos. Yo estaré utilizando esta base de Lure Cosmetic, que es una base HD para las sombras. Ahora con una brochita sintética vamos a difuminar. Voy a utilizar esta brocha E40 de Sigma y esta sombra café y lo voy a aplicar en el párpado y lo vamos a difuminar muy bien. El maquillaje que le voy a hacer no es dramático, creo que está bien para su edad. Aunque ese maquillaje tal vez lo podía utilizar en alguna ocasión, no sé, porque, en fin, yo traté de hacer lo más sencillo posible en su rostro. Luego estoy utilizando una sombra rosita y lo puse abajo, prácticamente casi encima del café. Okay, a toquecitos vamos a ir aplicando el color y ya más o menos se va notando el tono rosa. Luego voy a utilizar esta sombra café un poco más oscuras y lo voy a aplicar en la línea donde crecen las pestañas. Luego voy a utilizar una sombra color vainilla. Lo voy a aplicar debajo del hueso de la ceja. Bueno, para las pestañas utilicé unas muy naturales, para esto las corté un poquito al tamaño de su ojo y luego las pegué. Okay, lo que me gustaron de estas pestañas es que no lucía tan falsa y lucían muy naturales para ella. Parecía ni que tenía pestañas postizas porque por sí ella tiene pestañas largas. También estoy utilizando esta máscara de pestaña que es de NYX, que ya les comenté que es muy buena. Y la verdad me encanta cómo deja las pestañas.
Luego para el lagrimal utilicé la sombra rosita más clarita de la paleta y lo apliqué con una brocha pequeña. Para esto solamente utilicé un poquito nada más del color, no quise exagerar con los colores. Algo suave. Ya que tenemos los ojos casi listos, voy a retirar el polvo suelto. Bueno, lo que ha sobrado, lo que prácticamente sobra, lo vamos a quitar. Da una sombra clarita que pusimos al principio. Voy a ponerlo debajo de las pestañas inferiores, pero como pueden ver es algo muy sutil. Y luego solamente lo que hice fue pasar la misma máscara de pestañas y le puse algo muy sutil. No lo hice tampoco así que se vieran un montón de pestañas. Estoy utilizando este rubor de Makeup Geek. Y estoy utilizando el Valentine. Es un rosita muy bajito y decidí aplicarle solamente este rubor. Bueno, yo en ella no utilicé nada de contorno porque sentí que no lo necesitaba porque es joven todavía, así que siento que no necesita ponerse contorno ni esas cosas. Yo creo que ahí era suficiente. El labial que estoy utilizando, esta opción, es el Buttercup de Gerard. Y bueno, este labial yo lo quise aplicar porque la verdad lo veía bien suave y algo muy sutil, algo muy natural. Pero ella quería un labial un poco más intenso. Así que esta es la primera opción. Como pueden ver, algo muy natural, algo muy sencillo también. Como pueden ver, no es nada recargado. Este labial es de Dani Mare, que yo lo compré en eBay, que ya les había comentado. Es como un color naranjita un poco intenso. Y bueno, ese fue el color que ella eligió para este maquillaje. Bueno chicas, así es como quedó este acabado de maquillaje en mi prima. Así que espero que les haya gustado chicas, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.